Muy buenas amigos, voy a grabar un nuevo vídeo, pues más que nada para entretenernos, porque esto es para pasar el rato y ya está, comentarios de uno, comentarios de los otros y uno lleva en razón, otro no lo llevamos, hay de todo. Bueno, voy a mostrar más o menos cómo va la cosa. Esta hembra de aquí, pues, está al sacar. Estos son nuevos, ya repasan, hay machos cantando ya, bueno, se escuchan ya, están bastante adelantados. Estos también son nuevos. Estos tres también son nuevos. Esta hembra blanca, si viste el último vídeo, es la que se le complicó el huevo, se le atravesó. Al final los puso, pero no la han incubado. Se ve que se complicó la cosa y no ha querido incubar. Pues esa ya está... ya descartada este año para la cría. Ha hecho dos posturas, la ha hecho muy bien, pues, suficiente. Estos también son nuevos, aquí hay una Isabela. Esta pareja de aquí pues tiene cuatro pájaros, dos amarillos y dos piopacas. A ver si se ven bien por aquí, ahí se ve mejor. Y la verdad no le iba a poner más el nido, pero esta mañana limpiándolo he visto que tiene un huevo en la bandeja. O sea que tiene. Aunque le quite la hembra, va a seguir poniendo huevos. Pues se la dejo y como están bien mantenidos, están gordos, estos no sufren tampoco mucho criando. Esta también tiene 3 o 4 pajaricos. Esta hembra de aquí, pues la tenía en la jaula de metro y la pasé aquí. La quité de la jaula de metro porque me hacía falta para echar los nuevos. La pasé aquí, ha sacado pájaros y se le han muerto. Se ve que al cambiarla de sitio ha extrañado o algo así. Aparte también la tenía sin macho, que el macho que le eché no quería yo que criara. Ahora le he echado este, es un macho muy bueno. Y a ver si le puedo sacar una postura. Esta de Isabela, pues también tiene pájaros. Ya se hoy lo han anillado. Esta de aquí, pues aquí lo lleva. Cuatro creo que son los que hay. Y le he puesto el nido. Más, que creo que le he quitado hoy un huevo esta mañana. Esta tiene 5. Y nada, va a tope. Y esta le he metido el blanco este. Tiene los pajaricos. Y ya empiezan a picotear, que si mientras que empieza a poner. Pues ya ellos comen bien para apartárselo. Esta también. Y esta no. Tiene aquí 4. Tiene ya el nido hecho. Esta pareja. Pues tiene los 4 pájaros. Luego le pondré, además si no entra la hembra a celo no le pongo ya nido, tengo ya suficiente. Esta hembra me la ha traído de un amigo que se la di yo, le ha hecho una postura de huevo y no lo han cubado. Como lo tiene fuera en la calle, pues se ve que ha puesto de celo y no lo han cubado. Me la ha traído a ver si yo con ese macho, que este macho viene de Grecia, le puedo sacar una postura, para tener algo de él, no vaya que se muera. Y aquí, pues mira. Mirad los nuevos. Me he traído, acabo de traerme brócoli. Y se lo he puesto con una hoja de las más cercanas a lo que es la pella de brócoli, porque están más tiernas. Bueno, se ponen locos con la hojita esa. A ver, estos son de los nuevos. Esta pareja tiene, creo que son 5. Tendré que poner el nido, te apego, si no me va a poner los huevos ahí de celo en el suelo. Estos son de los nuevos. Ayer le puse a 2 bañeras, hoy ya no le he puesto. Estos son nuevos. Aquí más.
De todos los colores. Antes timbrado solo había el verde, porque el verde es timbrado auténtico, es timbrado auténtico, no es canario salvaje. Y ya después pues había pío, en amarillo, y ya ahora mismo hay de todos los colores. Blanco, Isabela, de todo. Ya hay de todos los colores. Me gusta más porque así hay más variedad, porque el verde pues no es tan bonito como el otro. Hay variedad de color y a uno le gusta más amarillo, el otro pío, el otro. Hay donde elegir. Hay variedad. Estos también son nuevos. Y también. Y aquí también. Bueno, pues eso más o menos cómo va la cosa. Luego algunos comentarios que os quería decir. Pues, por ejemplo, muchos vídeos de YouTube. Que hay muchos compañeros que cuelgan que si la vitamina E para hacerlo, que si AD3E, que si no sé qué. Y lo atiforran de todo, claro. Mucha gente que empieza de nuevo pues no sabe y... Vale, yo... Y los comentarios, vale, yo mañana voy a empezar a gastarlo. Si ponga lo que ponga, Pulmosan, de esto, del otro. Ponga lo que ponga, esto es bueno para el hígado porque no sé qué. Pues la gente enseguida, vale, pues yo mañana lo voy a empezar a gastar y no sé qué. Bueno, yo creo que eso lo único que hace es confundir. Claro, que hay cosas buenas, claro que hay medicamentos que habrá buenos, pero... Un pájaro yo no lo he hecho nada. Esto sí, son timbrados, dice la gente. Es que como tú tienes timbrado, un pájaro muy duro, muy rústico, he tenido otra gama y también han criado bien. Y unas mejor que, y otras peores, pero han criado bien. Y solamente yo le voy a echar algo cuando vea un pájaro que está envolado o tenga algún síntoma, entonces lo cojo, lo aparto solo, no le voy a tratar a todos los pájaros, solo, y entonces lo intento de tratarlo. Y ya está, porque es lo que vengo a referir, que la gente ve los vídeos de YouTube y yo gasto esto y le echo esto y a los 4 días descanso y luego le vuelvo a echar no sé qué, y luego carticolina y luego no sé qué, y luego no sé cuánto. ¡Buf! Mira que es como le da el macho de lo que me va a pasar. Y luego le echo carticolina y luego descanso y le echo no sé qué, pero eso, todo eso yo no sé si es necesario. Pulmosan, no sé qué, no sé cuánto, si el pájaro no está enfermo, ¿para qué quiere echar nada? Como cuando uno va, si tú vas al médico... Dice, mándame algo para prevenir no sé qué enfermedad. Pues no citar ninguna. Y te va a decir el médico, pero tú no tienes nada, ¿para qué te voy a mandar yo que vas a prevenir? Una vez que la tengas, pues te mandaré lo que tenga que mandarte. Pero si no tienes nada, ¿qué te va a mandar el médico? Si tú estás sano, ¿a qué va el médico? Es un ejemplo, a lo mejor no tiene nada que ver, pero yo creo que más o menos voy encaminado. Si no es así, corregidme. Y eso, pues eso, que la gente que empieza, pues... A lo mejor empieza con un par de parejas que ya ves, no merece ni la pena porque no van a notar ninguna mejoría ni nada en vitamina E, en celo, no sé qué, no sé cuánto. Porque la mejor vitamina que hay es el aire de la calle, el sol, luz del día. Claro, hay aviarios que están en el interior. O sea, aviarios y luego tienen problemas que si los huevos no le eclosionan por la humedad, no sé qué. Bueno, hay de todo. No sé si es porque están en el interior, por lo que sea. A mí no tengo ese problema. Que los huevos no eclosionan y todo eso. Lo mejor, claro, un aviario que esté fuera, en el exterior. O que tenga buena ventilación, que le dé sol, muy buena, que tenga mucha luz. Claro, todo eso es fundamental. Bueno, eso es una cosa que tengo por aquí apuntado, que luego a veces me acuerdo de las cosas y luego se me olvida. Y eso, que no porque le eche vitamina E van a pisar más ni van a pisar menos, porque yo mira. Yo no le he hecho nada y aquí están todos, 4 o 5 pájaros sin echarles nada. De acuerdo que este pájaro es más duro, sí, pero no deja de ser un canario. Claro que sí. Hay gente que no le pisa y lo atiforran a vitamina E, a D3E, y a lo mejor, luego a lo mejor por el macho, está muy gordo, no pisa. El macho gordo es fácil que no pise, que falle todos los huevos. O algunos de ellos. La hembra, porque esté gorda, yo lo tengo comprobado, no pasa nada mejor. Porque tiene grasa para afrontar la cría. Esa hembra va a criar bien. Una hembra que esté muy delgada, esa, cuando saque los pajaricos,
va a ser difícil que los críe, porque no, la hembra no está 100%. Y porque esté gorda va a poner huevo, eso no pasa nada. Lo único, los machos, que si están gordos es fácil que fallen mucho. Y hay gente que le recorta la pluma, el pitorrico le recorta la pluma a los machos para que pisen. Las hembras también las recortan en la zona del culo. Yo eso no lo he hecho nunca. Yo sé que compañeros lo hacen. Ya subo a diario y lo veo. Pero yo no lo he hecho nunca y a mí no me fallan huevos. Me ha fallado un huevo, claro. Pero que no para... No sé yo, recortándole eso tampoco... No sé, hasta qué punto eso... Yo no le hago nada de eso. Bueno, vamos a ver otra cosa. Por aquí...